¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Arrancamos nuestro informativo central de 24 horas en esta jornada de lunes con una temperatura de 25 grados en Ciudad Capital. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Carlos. A todos muchas gracias por acompañarnos en nuestro informativo central. Hoy es lunes, es día de expedientes. Hoy nos acompaña Rolando Rodi nuevamente con un tema muy esperado, muy importante y uno de los testimonios que más quisimos escuchar en los últimos tiempos. Rolando, buenas noches. Hola, Yolanda. Hola, Carlos. Buenas noches. Julio de este año, un niño de 9 años murió de forma misteriosa dentro de un vehículo en el estacionamiento del Hospital San Pablo. Por primera vez, su madre habla de lo ocurrido aquel día, un testimonio exclusivo. Esto es un avance de lo que veremos esta noche. Yo quería para mi hijo, por eso le daba todo el gusto. Siempre me decía, mamita, yo te quiero mucho. Mamá me besaba todos los santos días. Yo probé todo lo posible para curarme, para que no le pase lo que a mí me pasó. Me levanté, no quería irme, no quería irme. Abrí ahí, no sabe lo que es. Y cuando le he visto así a mi hijo, me arrodillé ahí adentro del hospital, ahí adentro me arrodillé y pedí a Dios que no se repita la historia con mi hijo. ¿Crees que lo mataron a su hijo? Yo... yo quería para mi hijo, por eso le daba todo el gusto. Siempre me decía, mamita, yo te quiero mucho. Mamá me besaba todos los santos días. Yo probé todo lo posible para curarme, para que no le pase lo que a mí me pasó. Me levanté, no quería irme, no quería irme. Abrí ahí, no sabe lo que es. Y cuando le he visto así a mi hijo, me arrodillé ahí adentro del hospital, ahí adentro me arrodillé y pedí a Dios que no se repita la historia con mi hijo. ¿Crees que lo mataron a su hijo? Yo... No se pierdan esta noche este testimonio desgarrador y revelador de la madre de este pequeño que falleció en el materno infantil de Barrio San Pablo. Vamos con esta primera información, el desarrollo. El día y la noche muestran las dos caras de nuestra ciudad capital Asunción. Mientras a la luz del sol es intensa la actividad comercial y se desplazan personas por las principales arterias, al oscurecer quienes toman las calles son los niños y los adolescentes hundidos lamentablemente en la indigencia y también la drogadicción. Durante el día, nuestra bella ciudad de Asunción nos regala hermosos lugares históricos, calles y casas antiguas que cualquier turista y propios compatriotas admiran. Pero en las noches, la capital del país toma otro color. Una gran cantidad de menores de edad pasan la noche en las frías veredas del centro asunceno, sumidos en el mundo de la drogadicción, la prostitución y la delincuencia. Basta con dar una vuelta por las principales calles en una noche cualquiera para ver desnuda la penosa realidad de niños y adultos. Te digo, legalmente, a ver, y triste, ni en Brasil, ni en paisano, cada vez hay cosas. Con microcentro, fíjate, y la droga. Este, o drogas, una lástima, a nativo, a la fecha, o ni juntilla. Y por supuesto que sí, claro que sí. Michelle Anguacé, en China, y en 11, 12 años, mira, de repente yo prostituido, y bomba, bella puta. ¿Te gusta no drogarle a la criatura, será así? No, yo no le obligo a nadie a drogarte. ¿A qué no le está dando eso? No, no me estoy dando. Ya no le estoy dando. ¡Hermano, se va a ver!
Ah, es verdad. Dice para que vos tenés. Las adopciones especiales de 4 de Juan, la patrulla. Y droga, y mando a esa. Allá durante el día, nuestro equipo hizo un recorrido también en el microcentro, en una zona utilizada como aguantadero para adictos, que en complicidad con la noche se refugian en edificios abandonados. Trabajadores que utilizan estas calles son conscientes del peligro que representa asomar por esos lugares una vez caída la noche. Está muy peligroso, hago zona peligroso. Están además, yo ya pues que el procutú. Vamos a sonar esta agua. Y con la ayuda de un antiguo vecino de este barrio, ingresamos a la ex cervecería del centro. Este local abandonado que guarda muchas historias y además sirve de refugio para delincuentes e incluso algunos indígenas que vienen a la capital del país se refugian en esta zona. Lo grave es que desde la altura de este edificio tienen la vista panorámica de todo lo que acontece en el microcentro de Asunción. De todo hay. Y todo. Resto de ropa. Y la gente que viene acá, toditos son adictos, que están fugados de su casa. Algunos pobres vienen su mamá a buscarle desesperado. Y hasta a ver, eso es un Juan que viene a buscarle a su familia. No, yo le suelo acompañar a esa señora y eso cuando sucede eso, porque acá para entrar así nomás es un lugar medio complicado. Este es el lugar predilecto para esconderse. Es el lugar clave donde ellos miran para ver quién está viniendo en la calle. Pues bueno, acá vemos todo el microcentro alrededor, es todo. Ves todo el microcentro y toda la gente que pasa, qué clase de gente están pasando por acá. Nuestra bella ciudad capital, Asunción, siempre con sus dos caras. Por un lado, la movida actividad comercial en la zona del microcentro y por el otro, cuadras enteras de edificios abandonados que sirven de refugio a personas que se encuentran perdidas en las drogas. Lamentablemente, como noticia de último momento, surge este caso de secuestro en el distrito de Nueva Toledo, departamento de Caguazú. Las víctimas serían un señor de 73 años y su nieto de 12. Lo tenemos en contacto telefónico al concejal de Nueva Toledo, José Garcete, quien tiene más detalles de esta información. Concejal, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Yolanda, y a la gran audiencia de Canal 9, Yolanda. Concejal, se confirma que se trata de un caso de secuestro porque ya hay un pedido de rescate. Cuéntenos la historia completa. Sí, exactamente, porque a la mañana se fue en su establecimiento de origen alemán el señor Alexio III con su nieto de 12 años. ¿Salieron habitualmente o siempre para poder hacer los trabajos en su establecimiento donde tiene un ecalital esteral, también donde tiene sus ganados y ahí con su tracción de tractorcito, ¿verdad?, de Ferguson de color rojo, salieron para hacer lo habitual el trabajo en su establecimiento y a las 9, a las 10 por ahí, y después los familiares, como de siempre, para el mediodía les esperaban para el almuerzo y como no vinieron, entonces se fueron y ya encontraron solo el tractor, ¿verdad? Y ahí entonces comunicó a la subcomisaría 42 de Margarita, pero también a las 2 por ahí en las 14 horas hubo un pedido de rescate a la hija del señor Alexio Dres, que la señora Yara Dres. Entonces a la tarde un pedido de rescate de $300,000. ¿El pedido de rescate se hace del celular del señor? Del celular de la señora, ¿verdad? De la víctima. Sí, el celular de... Y sí, ¿verdad? Para su hija, ¿verdad? Exacto. Bueno, concejal, cuéntenos cuál es la situación ahora. Ustedes ven policías, militares trabajando en la búsqueda. Llegaron, viste que es frontera con Alto Paraná, sí. Ya, ¿verdad? Entonces vinieron gente de investigación del Alto Paraná y también de Caguazú. Y ahora mismo están entrando en el bosque porque al principio no entraron en el bosque porque según el llamado del rescate también dijo para no entrar en el bosque. Entonces se esperó
se esperó a la gente de la policía, de investigación, antisecuestro y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí ahora mismo están en el monte los agentes de la policía y también muchos vecinos, ¿verdad? Porque un señor también es muy honesto, también trabajador y que se llevó muy bien también con toda la comunidad de la localidad de Margarita. Bueno, concejal, le agradecemos mucho por este contacto y quedamos muy atentos a novedades desde ahí, desde la zona de Nueva Toledo. Gracias, buenas noches. Igualmente. Seguimos en el departamento de Caaguazú porque el cuerpo sin vida de una mujer con 5 puñaladas fue hallado en su domicilio ubicado en la colonia Ñandemaitei, justamente en la zona de Caaguazú. Se presume que fue víctima de un crimen con fines de robo. Una mujer de 59 años de edad fue asesinada de 5 puñaladas en su propia vivienda en la colonia Ñandemaitei, distrito de Caaguazú, aparentemente con fines de robo, según los datos preliminares de la investigación. La mujer fue identificada como Edelia Cardoso Arce, quien tenía una despensa. La policía ya logró identificar a los hombres que estuvieron hasta altas horas de la noche utilizando la mesa de billar con el que cuenta el local, antes del macabro hallazgo. Ah, yo tomo ya, mano, te vean de no recobre, más si uno de mi casa no recobre, no mano, te voy. De esa fecha y de mar, esa fecha, la han hecho todo el tiempo la investigación, pero quiero porque cuando ya la pequeña de gente, la hermana, ya la han hecho todo el tiempo la investigación, pero quiero porque ahora está Jerez Paz con todo el tiempo. Pero, ¿va a ir ya a subir? Ahora, ore comía la y ya le llamaste con la plata, puedan coger a paites, un chico, ya o mía teléfono, cadena, puedan coger a paites. Entonces la boina y tatu y la orchema murió y me allá se hermana la oye de gracias pa pedazo mamá entonces llegó más o menos de ahí la mombe utandebe porque oingo la gente oña con ese hermano la hipori upea oré ningún lo llevé la justicia la cuaco hoy coja hueco a delito y la yetereía ustedes de hoy la llevé a justicia y gato a mancha y hoy cuaco sufrimiento ahí sucede ahora. La mujer recibió 5 heridas, 3 de ellas en el hombro y 2 a la altura del abdomen, lado derecho. Según los familiares de la víctima, en la vivienda también se encontraban 2 niños, uno de 2 años y otro de 5. Quienes afortunadamente resultaron ilesos. La policía se encuentra abocada en la búsqueda y localización de los sospechosos. En julio pasado nos sorprendíamos con un caso que hasta ahora me parece inexplicable. Rolando Rodi tiene todos los detalles hoy aquí en Expedientes. Rolando, adelante. Y esto fue en plenas vacaciones de invierno. Una madre que llevaba a su hijo la acompañaba en todos lados, pero terminó con un trágico desenlace. Hoy por primera vez ella habla de lo ocurrido aquel día. Hoy vamos a conocer la historia por detrás de ese triste episodio que se registró en el estacionamiento del Hospital San Pablo. La historia del caso George. Tenía 9 a 10 años de niña. Y murió mi mamá y por eso yo vine, ¿verdad? Siendo pequeña, Andresa dejó su natal Arazapé en el departamento de Misiones y vino a Asunción con una tía quien la entregó a una familia que la cuidó y la educó. Encontré una buena familia, una buena gente. Es mi segunda mamá y el señor fue mi segundo papá. Recibió su título de licenciada en matemáticas. Se especializó en Chile y Japón, para luego dedicarse por completo a la docencia.
La vida de Andresa cambió completamente cuando en noviembre del 2007 nació su hijo, George. La felicidad del mundo tuve. El 2007 fue muy feliz. Muy feliz. Desde entonces comenzó a trabajar incansablemente para dar a su hijo la vida que ella no tuvo. A los 4 años, Georgie ya practicaba natación. Poco después comenzó a jugar fútbol en el Teniente Fariña de Ñemby. Le pusieron en categoría 2006 y ese año salieron campeón con su grupo. Y después el año siguiente ya entró en su categoría 2007 y salió otra vez campeón con ese grupo, ¿verdad? Luego fue al taekwondo y viajó por todo el país ganando trofeos y medallas, siempre acompañado de su orgullosa madre. Fuimos en Villarrica, en Coronel Oviedo, fuimos a Caguazú, fuimos 3 días a Encarnación, por el torneo sudamericano fuimos en Encarnación. Y ganó todo, en todo lado, de todo lado trajo copa y primer puesto. Georgie no solo se destacaba en el deporte, también era muy aplicado en la escuela. Andresa solo quería lo mejor para su único hijo. Lo mejor yo quería para mi hijo, por eso le daba todo el gusto, todo lo que él pedía, donde el taekwondo se iba, no íbamos, y cuando era el fútbol era donde se hacía, donde van a hacer los torneos, ahí no íbamos. Pero en el 2016 Andresa comenzó a tener problemas de salud. Mientras recorría hospitales, su estado se deterioraba. Desde abril yo sangraba, luego como me iba al IPS, pero no encontraba una solución, seguía yo. Los estudios eran muy prolongados en el IPS y yo seguía con mi enfermedad, cada vez eran peor. El 2 de julio pasado la llevaron a urgencias del hospital de Ñemby y de allí a Tres Bocas, Villa Elisa, donde detectaron la enfermedad que padecía. Y ahí me dijeron que yo tenía mioma. Escribieron una nota, ¿verdad?, donde que yo tenía que irme al centro de salud número 5 para que me hagan la histeroscopía. Pero ahí no vas a tardar mucho, me dijo, ¿verdad? Una esquelita me hizo, ¿verdad?, para el doctor Mareco, creo que es su apellido, su nombre. Su apellido, ¿verdad? Y una doctora, María Suárez, creo que. Junto a ella, a ellos dos, yo me fui. Y me fui con mi compañera porque yo ya tenía muy bajo mi... Ya me agoté, yo ya estaba anémica. El 19 de julio, Georgie amaneció muy contento. Estaba de vacaciones y ese día su madre le compraría la tan anhelada tablet por las buenas calificaciones en la escuela. ¿Qué hora, mamá, vamos a irnos? Hoy me vas a comprar para mi tablet. Sí, mi hijo, hoy te voy a comprar, pero primero vamos a ir al hospital a llevar una esquela. Mamá, me dijo, yo voy al hospital. No, pero un ratito nomás vamos a ir, no, le dije yo. Madre e hijo salieron de la casa. Fueron a buscar a una amiga para que la acompañara hasta el hospital del barrio San Pablo. Su salud empeoraba. Salimos y fuimos a la casa de Liz para irnos ya al centro de salud. Y ahí se bajó a jugar él. Jugó de fútbol ahí con la nieta de Liz. Andresa recuerda lo que le dijo Georgie camino al hospital. Lo último que me dijo por el camino, me dijo, mamá, vamos a irnos a comprar para mi tablet. Sí, porque yo estaba programando que me iba a quedarme sentada en la camioneta y Liz con mi hijo se iba a ir a comprar del mercado 4 el tablet. Por ahí iba yo a estacionar y ellos se iban a ir. Porque yo ya me mareaba todo, pues no podía caminar. Las constantes hemorragias derivaron en anemia. Vivía mareada y somnolienta. Yo tenía mareo, devolvía y tenía dolor de cabeza. Y por eso, porque en cualquier momento ya a mí se me venía todo, parece que se movía todo y porque estaba anémica. Al llegar pidió al niño que se bajara, pero Georgie dijo que estaba cansado y que esperaría dentro del vehículo. Pues le dije yo, Georgie, bájate, vamos. Y me dijo él, no, mamá, la vez pasada ya nos fuimos en el IPS y me dejaron en el pasillo.
Además, los grandes nomás se sientan todos y yo no tengo ni silla y yo estoy cansado, mejor yo quiero sentarme. Yo no me quiero ir adentro del hospital. Ella vino con la profe Lita, va a acompañarme, dijo, andate nomás, Nabu, mamá, tranquilita. Yo me voy a quedar a dormir porque estoy cansado. Así me dijo. Y yo como estaba muy mal, no quería estar discutiendo con mi hijo, ¿verdad? Él se quiere quedar. Y le dije, bueno, mi hijo, pero le invité otra segunda vez. Vamos a mi hijo. No, mamá, me voy a tapar con tu saco. Sí, mamá, así cariñosamente como me habla. Me voy a tapar con tu saco, mamá. Y le dije, yo el rojo voy a usar, usa el otro, había otro marrón. Se tapó con ese. Y escuché que ella bajaba el picaporte de su lado, de la puerta. Entonces yo subí otra vez y bajé los dos lados del vidrio, así bajé. Andrés y su amiga ingresaron al materno infantil para entregar el papel con las indicaciones y recibir instrucciones de los médicos, junto a quienes la derivaron. Ella me agarraba del brazo y no íbamos, ¿verdad? Pues yo no me sentía bien cuando entré en el hospital. Sentí otra vez un malestar, no sé, para mí no sé qué es lo que me pasó, una sensación tan rara. La espera se hizo larga. Se fueron, volvieron, yo le he visto con mi papel, iba y venía. Después por fin vino y me dijo, no está el doctor, cambió de guardia. Pero la doctora le va a entender dentro de un ratito, mejor, le hace decir. Y bueno, y me senté ahí a esperar. Pero yo cuando me siento, ya me duermo. Porque estoy, no sé, no estoy bien. Dentro de un ratito le va a atender otra vez, nos dijo, ¿verdad? Después de un rato, dentro de un ratito otra vez no va a atender, ¿verdad? Y por eso yo no podía irme a verle a mi hijo, porque dentro de un ratito. Cuando supo que iba a demorar más de lo previsto, decidió ir a buscar a su hijo. Venía un señor, o un hombre, ¿verdad? Venía con pizza, ¿verdad? Venía caminando, traía mucho pizza, eso que se compra, ¿verdad? Le dije a mi compañera de trabajo, de colegio, ¿verdad? Le dije, vamos a ir a buscarle a mi hijo, porque no, ellos van a festejar algo, ¿le? No me va a atender todavía, ¿le? Y quizá, no sé, después vamos a venir otra vez, vamos a traerle a mi hijo, porque ya hace mucho que está allá, lejer. Salió al patio, caminó con dirección al vehículo, para encontrarse con el peor escenario. Y el peor escenario se dio cuando Andrés abría ese vehículo aquella tarde de julio en el Hospital San Pablo. Ella nos dio su relato exclusivo del momento en que encontró a su hijo en esas condiciones. Cuando fuimos, ¿verdad? Ahí yo ya llegué en mi coche, abrí la puerta y ya encontré a mi hijo, que tenía el cinto por el cuello, ¿verdad? Pero no estaba abrochado. Y este lado era el cinturón ese. Y ese cinturón ya no sirve, es una cosa que se dobla así y se mete ahí. No es el cinturón que viene y va, no es. Se sacó de ahí, ¿verdad? Pues a mí me cuesta decir que él sacó, porque él nació en auto, él recorría conmigo por todos lados en vehículo y sacó ese y se puso, o le pusieron por el cuello una vuelta así y se quedó colgado ahí, y él se acuesta otra vez de este lado, era hacia el cinturón, no se estiraba. Y por eso es lo que yo no sé, cómo puede haber ahorcado ese cinturón. No entiendo, no sé, muchas cosas hay ahí que no descubro. Pese a estar muy débil, logró abrir la puerta. Abrí ahí, no sabe lo que encontré, que mi hijo tenía el cuello así por él y se acostaba, y salía sus lágrimas, salía, y yo le sequé y le agarré de su cara, le hice todo así, mi hijo, ¿qué me te pasa? Le dije, ¿verdad? Le moví todo y me encontré que él estaba hablándole poco, le toqué yo acá, ¿verdad? En su acá, y ese saltaba, después le toqué acá y saltaba también, ¿verdad? Y le dije a mi compañera, está todavía vivo, le dije, pero se me lo va a caer si es que yo abro de repente esa puerta, ponete y atascá, no sé cómo vemos, porque se acostaba por la puerta correriza.
hacia acá está mi cinturón, y ahí otra vez se acostaba él por la puerta corrediza. Y no podíamos abrir, ¿verdad? Y entonces yo me subí para sacarle lo que tenía por el cuello, ¿verdad? Desesperada saltó del vehículo y fue en busca de ayuda. Ahí yo salí saltando y me fui por el auto que estaba al lado. Y ese me devolvió hacia mi vehículo. Y ahí yo me golpeé todas las piernas, todo. Y ahí empecé a tener una hemorragia. Y yo me fui ya todo temblando, caminando, porque yo me fui a traerle a una señora, a una doctora. Yo he visto que tenía ropa blanca, no sé si es doctora o enfermera, pero era con ropa blanca del hospital. Le dije, por favor, la doctora, ayúdame a mi hijo, que no sé qué le pasa, yo estoy en la camioneta, le dije, está muy mal. Pues yo me fui y ella se quedó otra vez a llamarle a alguien, parece, no sé. Y después le miré otra vez y he visto que venía, ¿verdad? Entonces me fui nomás otra vez yo rápido, ¿verdad? Y después le alzó otra señora que se fue, ¿verdad? Le alzó con mi compañera, ¿verdad? Y le trajeron ellos, porque yo ya no podía lo alzar, porque él es pesado ya, ¿verdad? Y yo venía medio borracha, o sea que me iba a caer o que no me iba a caer, así venía. Sí, ya no podía caminar ni fuerte. Me fui, entré en un... De la desesperada que estaba, entré en un salón, en una pieza, no sé de qué era, entré ahí, después salí otra vez y después recién me fui otra vez. Después llegué yo, ya mi hijo ya estaban haciendo la reanimación ahí adentro. Cuando vio que reanimaban a Georgie, su mundo se derrumbó. Yo cuando le he visto así a mi hijo, me arrodillé ahí adentro del hospital, ahí adentro me arrodillé y le pedí a Dios. Y le reclamé, le dije, yo te pedí que me sanara a mí, que no se repita la historia con mi hijo, porque yo me quedé sin mamá a los 9 años, la edad de mi hijo me quedé. Y le dije a Dios eso, ¿verdad? Ahí en el hospital me arrodillé, por favor, devolveme mi hijo. Su vida, por favor, yo no te pedí que le llevara a mi hijo y que yo me quede. Le dije muchísimas cosas en ese momento. Le dije yo que yo no me voy a quedar, que él hace mal, que me dejó a mí. Yo le dije que no me voy a quedar. Ese día tenía un presentimiento extraño. Desde que me levanté, no quería irme. No quería irme, pero estaba también mi salud de por medio. Días antes, Georgie comenzaba a despedirse sin que la madre se diera cuenta. Y siempre me decía, mamita, yo te quiero mucho. Mamá me besaba todos los santos días y me decía que me cure, que lo único que él quiere es que yo esté muy feliz. Yo también, mi hijo, y no los dos vamos a estar felices, mamá, si voy a estar curada. Pues yo no me quiero quedar solito, me dijo. ¿Qué va a pasar de mí, mamá, si voy a morir? Me dijo. No, muchísima cosa había que seguramente que él se despedía, ¿verdad? Hasta hoy, esta desconsolada madre no logra entender lo que pasó aquel día en el estacionamiento del Hospital San Pablo. Él es un niño ejemplar, es un niño inteligente, por eso que no creo que él se haya puesto por, no sé. Además estaba muy feliz, no estaba triste él. A la pérdida del hijo se suma el dolor por la desconfianza que se generó hacia ella. Eso es como matarme en vida. Que alguien desconfíe de mí, que yo puedo hacer. Ustedes se imaginan, mi hijo estuvo enfermo de chiquitito, era de los 6 meses, tenía alergia en un respiratorio, tenía en cualquier momento se le trancaba toda la nariz, ¿verdad? Y me dijo el doctor que si es que a los 5 o 6 años no le pasa, eso es asma. Por eso que a los 4 años yo ya le llevé a natación, ¿verdad? Se repuso de ese, del asma se repuso. Y si yo quería matarle, en ese momento yo no tenía que hacer nada, ¿verdad? Ese día decidió llevarlo porque su visita al hospital iba a ser rápida. Ese día yo le llevé a mi hijo para cuidarle más, porque le dejo aquí, se va a quedar solo, ¿verdad? Le dejo con el vecino, no sé, había muchos chicos, ¿verdad? Y mi familia, yo tengo misiones. Jamás se me pasó por mi cabeza que esto le iba a pasar a él. La espiritualidad mantiene firme a Andresa. Creo que la fuerza de Dios es lo que me mantiene. Porque al principio yo quería liquidarme, quería morirme, yo no quería vivir. Por eso me dejé,
porque me dijeron, si vos te matás, van a decir que le mataste a tu hijo y te mataste vos. Así me dijeron, ¿verdad? No hay consuelo, ni hasta hoy. Yo vengo a mi casa y es para llorar. Ahora yo ya estoy trabajando otra vez en mi colegio y eso, ¿verdad? Confía que la justicia en algún momento llegará a la verdad. Espero que la fiscalía y eso, ¿verdad? Hagan, que descubran, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Yo también estoy interesadísima ahí, ¿verdad? Yo no creo que mi hijo que ponga algo por el cuello y que sea él además. Él pues, no, él es llorón cuando le pega, le haga así o le retaja, es ahí por Europa, imagínate, y cómo se va a estirar con esa cosa, porque ese se tenía que estirar para que pueda funcionar, ¿verdad? ¿Crees que lo mataron a tu hijo? Yo pienso que puede ser así. Accidentalmente, no sé, ¿sabes qué? No sé, y por esa razón es que lo que quiero que se llegue a la verdad. Andrés se sometió a dos complicadas cirugías. No pasa un día sin que sienta la presencia del niño en la casa. Todos los días me levanto y vengo. En mi pieza tengo una foto de él. En la salita tengo una foto de él. Acá tengo otra foto. Yo en las tres partes rezo. Allá abro mi brazo así. Mi hijo, te quiero mucho porque te fuiste. Pero donde te fuiste vos estás conmigo, ¿verdad? Le digo, yo toda la mañana le pido a Dios que por ahí si... O por algún error es lo que hizo y fue ese juez o accidente, ¿verdad? Lo que le llevó, le pido a Dios, le pedí a Dios que le perdone y que le lleve al ladito de él, que le tenga como ángel, que esté como ángel en la llora. Y vengo en la salita, lo mismo, hago ahí, vengo acá y después así yo me voy a trabajar. Y después rezo y le pido otra vez que me esté yendo con él. Cuídame que era mi hijo, que no me pase nada, así me digan, vos siempre me ibas a cuidar. Se reprocha haber ido ese día al hospital. Solamente me fui en ese hospital para perder a mi hijo, solamente porque no me hicieron nada, no me atendieron, no me vieron nada. Además, ellos tenían la posibilidad en sus manos de decirme, bueno, esta es la esquela de ella y vamos a decirle que venga otro día para que le atienda, ¿verdad? O no sé, o me da una fecha, para eso no era que yo me fui, no era para que yo esté esperándole, para que me diga, vamos a ir, no, vas a venir, para que se te haga la histeroscopía, no sé, tal fecha, o te vamos a hacer este día y ven más tarde, algo así, no más tenía que decirme. Todavía conserva las últimas notas de voz de Georgie cuando hablaba con una amiguita. Pero acá vivimos solitos. Con mamá y con mi perrita. Sí. Y ella ahí es blanquita, muy lindita es. Y cuando vos le golpeas la rodillita, ella se sube. Vení para visitarnos. Hoy Georgie está presente en los sueños de Andresa. Yo le soñé. Yo le he visto que él estaba muy feliz. Le soñé y le he visto jugando fútbol, partido jugando, y su cara sonriente. Y dos veces ya le soñé. El día amanecí, no le encontré. Le soñé que nos íbamos acá a la calle y abrazados, porque siempre nosotros nos abrazamos. Muchas veces cuando caminamos nosotros abrazaditos, de la manito, nos vamos. Y le soñé que estaba muy feliz. Quiere decir que sí, está con Dios y feliz. Está allá. Desgarrador relato de una madre que no encuentra consuelo tras la partida de su hijo. Pero ¿qué dice la investigación? Vamos a compartir la última parte, porque hasta ahora sigue siendo un misterio. ¿Cómo un chico pudo haberse asfixiado con ese cinturón? Que dice la fiscalía, la semana pasada se hizo la reconstrucción. La próxima semana se va a tener un panorama más claro con relación a este misterioso caso. Es sumamente desgastante, no solamente está en la vara de nuestra justicia, también está en la vara de la sociedad, porque es interesante que se haya hecho esta entrevista para que se entiendan los pormenores del por qué ella le dejó en el vehículo a su niño, por qué ella acudió al Hospital San Pablo, qué tipo de enfermedad ella padecía y desde cuándo.
porque no es que un día se despertó y dijo, hoy me quiero ir al hospital y le voy a dejar a mi hijo en el vehículo porque me molesta o algo así. Entiendo que Fiscalía debe cubrir todas las aristas posibles. Lastimosamente, la persona más cercana a la víctima siempre es sospechosa, por así decirlo. Por eso es que ella está ligada ahora mismo a un proceso. Si bien la señora Andrea San Martín es la madre del niño y estaba a su cuidado en ese momento, también no cerrarnos a la posibilidad de que pudiera haber una tercera persona. Yo confío bastante en ella y en su trabajo. No quiero todavía sacar conclusiones, vamos a esperar el informe pericial. Confiamos en que la fiscal que está llevando la causa abra también el panorama a todos los tipos de hechos que pudieron haber ocurrido. El resultado de la reconstrucción va a estar siendo remitido por los peritos en el plazo de 15 días. La próxima semana vamos a tener ya los resultados y esperemos que a partir de allí se pueda tener un panorama un poco más esclarecedor, porque la madre espera eso también dentro de su dolor, y por otra parte también estar vinculada a un proceso no es nada fácil para una madre que perdió a su único hijo. De hecho, una de las principales evidencias tiene que ver con el circuito cerrado del hospital. En esas imágenes, ¿se ve en algún momento que una persona extraña se acerque al vehículo para suponer o sospechar de que hubo una intervención de terceros? Vos sabés que, Carlos, se pidió nuevamente una pericia para que se amplíe el informe de criminalística con relación a ese circuito cerrado, ¿verdad? Porque es extenso y solamente se vieron algunas partes, entonces se pide nuevamente para descartar la posibilidad de la existencia de una tercera persona, ya que para una mamá es comprensible, ¿verdad? Para ella le resulta bastante difícil asimilar que la muerte de su hijo haya sido un accidente. Y permítame una vez más cuestionar nuestro sistema de salud burocrático, el patient, ese que hizo que ella fuera y estuviera ahí minutos y minutos esperando para nada, solamente para ver morir a su hijo. Ella tenía que llevar un papel nomás y entregar, y nadie le hizo caso. Dos horas esperó allí. Tremendo. Rolando, gracias por este reporte y también agradecemos a la madre por compartir con nosotros este desgarrador testimonio que hace referencia a una tragedia tremenda para una madre perder a su hijo. La naturaleza no nos enseña eso. Al contrario, es el hijo quien tira a la madre y no la madre al hijo. Gracias, Rolando. Gracias. Hay más información en el siguiente resumen de noticias internacionales. De Cataluña se reunió para discutir la situación que atraviesa después que el gobierno español interviniera en el funcionamiento de la región. El presidente argentino Mauricio Macri ganó las elecciones legislativas en Argentina con el 50,69% de los votos. Francia y la Unión Europea han decidido reforzar las sanciones contra Corea del Norte, según informaron este lunes. Las autoridades creen que el asesinato del joven autista de 20 años está relacionado con otras dos muertes en un vecindario de Tampa. Ya son tres los fallecidos en los últimos 10 días. Al menos dos personas han muerto, una se encuentra desaparecida y otros miles han sido evacuados por un poderoso tifón que ha causado inundaciones y deslizamientos de tierra. Teletón, porque ya estamos ahí muy cerquita, tan solo 11 días de la realización de la maratón, y para cumplir sus objetivos, Teletón involucra tanto a los familiares de los pacientitos como también a los profesionales de las diferentes especialidades, todos con una gran vocación de servicio. Es por eso que en este informe queremos hablarles de la fundación, pero desde la visión de los terapeutas. Son, a mí me hace feliz
Yo no lo tomo como un trabajo, porque es una cosa que me gusta hacer. Siempre con cambio, o sea, yo siempre estoy, siempre decía, hasta cuando va a haber los cambios, pero ahora yo me di cuenta dentro de 17 años que siempre va a haber cambios, porque así es la vida. Será la APADEM, Teletón, la Asociación de Padres y Amigos del Impedido Mental y Físico. Hoy es solo Teletón. Ayer, además de atenciones médicas, también existía una escuela de chicos especiales. Hoy está completamente eliminada por la visión de la inclusión. Teletón se ha transformado, pero desde siempre mantuvo la mirada del servicio. Natalia ya lleva 17 años en la fundación y Lourdes 10. Hacíamos atenciones en consultorios cerrados. No teníamos reuniones entre profesionales. Era como una atención privada. Estábamos, veníamos, cada uno en su servicio y atendía. Además, era el edificio muy viejo, no teníamos, éramos dos profesionales máximo por especialidad. Teníamos un gimnasio de fisioterapia, no, mucho más chico que esto, pero para dos profesionales éramos muy poco para la cantidad de gente que venía. Encuentro en pasillos de personas que ni siquiera sabíamos que eran compañeros. Y proceso mucho de cambio, gracias a, en el 2008 ingresó Tati Zubizarreta y empezamos a ver los criterios, a analizar, a tratar de ver fichas. Nosotros hoy en día tenemos la posibilidad de tener reuniones donde están todas las especialidades del chico, ¿verdad? Que es una reunión integral. Cada profesional tiene su fecha y día de reunión. Y cuando nos toca un usuario específico, tiene que estar la terapista ocupacional de ese niño, tiene que estar la fonoaudióloga de ese niño, la fisioterapeuta, la estimuladora temprana, la fisiatra. Así, todos los servicios para poder llegar a trabajar con el mismo objetivo. Etapa de Teletón que arrancó en el 2007 se lograron muchísimos cambios positivos. Por ejemplo, de 244 familias atendidas, hoy son 2.300 en forma anual. También en cuanto a los profesionales, de ser 7 profesionales en 7 especialidades, hoy son más de 200 en más de 20 diferentes especialidades. Todo esto se logra gracias a la colaboración y el apoyo de la gente. Gracias a la gente de Teletón, hoy en día ya se descentralizó. Ya estamos llegando a miles de familias. Imagínate, antes la gente venía acá de Oviedo, venía de 25 de mayo, venía de Cecilio Báez. Desde que está Coronel Oviedo, desde que se abrió el club de Coronel Oviedo, hoy en día, por lo menos, esa gente no viaja en tanta hora y ya le queda a paso de su casa. El de Mingaguazú. O de Mingaguazú. Tenía un paciente de la zona de Alto Paraná. Tengo niños ex. Usuario, niños que atendía que eran de 3 meses, ahora que tienen 17, 18 años, incluidos ya en la facultad, en el colegio. ¿Vienen a visitarte? Sí, vienen, me mensajean, todo. Para mí es enriquecedor. Fonoaudiólogos, fisiatras, traumatólogos, neurólogos, todos le ponen una dosis importante de amor y vocación. Pero además existen otras áreas como la de desarrollo creativo y el taller de madres. Con los chicos más grandes sería, tuvimos el taller, ¿verdad? Pero yo veía a las mamás en el patio, estaba sentada ahí, ¿verdad? Y yo tenía ganas, aunque sea cuando eso teníamos recreo, para ir a enseñarles, ¿verdad? Siempre fue mi ilusión. Trabajar con las mamás. Más que paciencia, es mucho amor. Mi taller se titula Bordar para Bordar. Y ahí llegan las mamás y abordan muchísimos temas, porque sé que están muy cargadas y el solo hecho de escucharles para ellos es la gran cosa, ¿verdad? Todos los profesionales son capacitados constantemente para mejorar día con día el servicio. Todos ellos crecen en lo profesional, pero aún más en lo personal. Bastante gratificante. Uno, porque a Dios gracias se trabaja con los niños. ¿En qué sentido? Pues siempre, de alguna u otra manera, hay sonrisa en ellos. Ahora hablamos también de la familia, no tanto del niño, una mirada más de la rutina del niño. Es diferente. Nosotros tenemos una capacitación básica en la facultad,
que no nos dan ese tipo de enfoque, ni trabajar tampoco en equipo. Ellas venden, ahora ya están vendiendo en la Argentina, en España, en los Estados Unidos. Están enviando ya sus trabajos. En toda esta transición, recuperar y mantener la confianza de todas las personas fue el logro más importante para Teletón. Cada moneda se traduce en más sonrisas de niños que progresan y familias que recobran las esperanzas de un futuro mejor. Y en esta historia, realmente los autores son unos miserables, porque una mujer de 58 años que se dedica a la venta de comidas típicas en su humilde puesto en la calle, en Ciudad del Este, fue asaltada. Usaron armas de fuego, se llevaron su recaudación y un teléfono celular. Cámaras de circuito cerrado captaron el momento en que un joven encapuchado desciende del automóvil para apuntar con un revólver al cuerpo de Digna Esther Rivas, quien se dedica a la venta de comidas típicas desde hace 15 años en el área 4 de Ciudad del Este. Sí, la verdad que sí, porque me quedé apavorada y nunca me pasó algo parecido. Siempre tenía la fortaleza de que no me va a pasar nada, porque yo tengo a mi Dios que me cuida. Y que para mí él es mi guardián. Siempre le digo, cuando las personas me dicen, no tenés miedo. Y la verdad que el miedo nunca me vino en ningún momento, hasta ahora que me quedé plasmada, ¿verdad? La mujer padeció de cáncer de mamas, por lo que tuvo que someterse a una mastectomía y se encontraba recaudando dinero para continuar con su tratamiento. Así es, estaba con un pedido de tomografía contrastada del tórax y de la cabeza, ¿verdad? Y estoy tratando de juntar un poco de dinero, porque es muy difícil pedirle a alguien que te ayude. Entonces, con mi hija, vamos a procurar de a poquito para no pedirle a nadie, ¿verdad? Y estábamos tratando de juntar, digamos, de una piseada de solidaridad de repente. Siendo su única fuente de ingresos, la madre y abuela de dos niñas lamentó el actuar de los jóvenes, quienes la despojaron de dinero y su teléfono móvil, una herramienta para las ventas. Sí, me llevaron toda la recaudación y mi móvil, que era mi instrumento de trabajo también, que es más fácil por WhatsApp, por Facebook, todas esas cosas para la publicidad. Entonces eso me ayudaba muchísimo para contactar con las personas, ¿verdad? Y si me recordara de su rostro, le diría que no pudieran hacer eso, habiendo tantas cosas para hacer, para que uno pueda sobrevivir y sustentarse, ¿verdad? Hasta poder limpiar un jardín se pueden sustentar, si es que quieren trabajar realmente, y dejar la vida fácil, ¿verdad? Que eso es lo que le está destruyendo a nuestros jóvenes. La denuncia fue radicada en la comisaría tercera de Barrio Obrero, quienes se encuentran investigando la identidad de los jóvenes que iban a bordo de un automóvil marca Toyota modelo IST, color blanco, sin chapa. Efectivamente, ya hay personal de investigaciones convocado, tenemos filmaciones que en las cuales se ve nítidamente el vehículo, el momento que se bajó la persona, este delincuente. Lastimosamente que el vehículo no tiene chapa, pero de todas maneras vamos a estar en búsqueda hasta aclarar este hecho. Según informaciones de vecinos, los asaltantes estarían merodeando la zona en horas de la mañana y no sería el primer asalto que cometen. Fueron absueltos en juicio los médicos del IPS acusados de un supuesto caso de negligencia médica tras la muerte de un bebé recién nacido en el año 2011. Los padres se retiraron sin escuchar la sentencia y la fiscalía anuncia que va a apelar. El juicio
juicio oral y público fue retomado a las 8 de la mañana del lunes. Los acusados son Blas Centurión y Antonio Acosta, ambos médicos que prestaban servicio en el IPS Central, procesados por homicidio culposo por una supuesta negligencia médica, registrada el 5 de agosto del 2011. Como consecuencia, se dio la muerte de Pablito Ibarra, de solo 20 horas de nacido. El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Héctor Capurro, Cintia Lovera y Juan Carlos Zárate, absolvió a los acusados por mayoría. Durante la lectura del veredicto, Amelia Rodríguez y Pablo Ibarra, padres del niño, se retiraron de la sala indignados. Acá hay una contradicción en donde ella le pide a la doctora Antonia Costa realizarse una cesárea. Es decir, conscientemente, y hay una incoherencia en el relato de la testigo, la señora Amelia, de que ella conscientemente iba para dar a luz. Ellos le estaban defendiendo y culpándome a mí de la muerte de mi hijo. Y es que acá en Paraguay no hay justicia. ¿Cuántos niños ya murieron en IPS? Nadie puede hacer nada. Una vergüenza, son por eso lo que nunca ellos se quisieron retirar de este juicio, porque ellos son bandidos estos dos, el gordo apestoso ese y el juez, el Zárate, los dos son un bandido. El presidente del tribunal estaba justificando, diciendo de que la señora, la víctima, entró en contradicciones y de que ella fue a consultar, evidentemente para dar a luz. Y uno desde el momento que se embaraza, uno espera en todo momento dar a luz, sino da a los 7 meses, da a los 8, a los 9 meses, pero sin lugar a duda toda mujer embarazada espera dar a luz. Entonces ese no es un criterio como para que uno pueda decir de que esa es la causa de la muerte de una criatura. La jueza Cintia Lovera, disidente en la decisión del tribunal, fundamentó su postura con base a los documentos presentados. Para ella, los acusados tuvieron una conducta reprochable en todo momento. Los reprochables, pues los acusados son doctores, especialistas, ginecostetras, tienen capacidad para entender el alcance de su accionar y se comportaron de acuerdo a ese conocimiento. Ambos tuvieron tiempo para discernir, para estudiar, para analizar. Y el criterio de esta juzgadora, su reproche aumenta, pues ellos sabían lo que ocurrió en esa sala de parto. Y para intentar deslindar responsabilidad en tan lamentable suceso, pretenden trasladar su responsabilidad a la madre de la criatura. Conforme con la sentencia, el doctor Centurión pidió que se investigue al doctor Pablo Lemir, forense que intervino en el caso. Sobre todo porque las declaraciones que dijo y su falta de participación, o sea, no está designado en esta causa y debería investigar el Ministerio Público su, primero que nada, la veracidad de sus declaraciones y segundo, debería investigarse también la autenticidad de su cargo. La fiscal Sara Torres, que había solicitado 2 años de prisión como condena para los acusados, además de una compensación de 200 millones de guaraníes, adelantó que el Ministerio Público apelará a la sentencia. Coincidimos en todos los términos con lo que expresó la doctora Lovera. Hay que destacar la puntillosidad del voto de la magistrada. Se nota que tomó mucho interés. Y también considerar de que se ha fundado, hay dos médicos cuyos testimonios ellos están fundando su decisión, que la fiscalía habló de un falso testimonio, porque ellos negaron que la señora fue anestesiada. Hay una ficha clínica que está marcada que dice que la señora recibió anestesia regional. En aquella trágica fecha, Centurión se desempeñaba como jefe de guardia y Acosta como médica tratante. La víctima tenía la indicación de realizarse el test de Bishop por el importante tamaño del bebé. Ante las contracciones, solicitó realizarse una cesárea. Acosta respondió con ofensas y la negativa. La fiscal del caso también refirió que la mujer nunca consintió la realización del parto vaginal, debido a que no le explicaron los procedimientos a realizar. Con la autopsia también se constató que los médicos le ocasionaron una fractura al niño, cuando le realizaron a la madre un procedimiento que está prohibido internacionalmente, la maniobra de Christeller. Por ello, el bebé nació con la clavícula rota y con hematomas en el cuello, el torso y los brazos. Y en otra información, contarles que el Ministerio de Obras Públicas destacó que mediante las obras Costanera 1, Costanera 2 y la Costanera Sur, así como el proyecto de las oficinas de gobierno y la restauración del puerto, la ciudad de Asunción tendrá una conexión más directa con la bahía y el río Paraguay. Según el MOPC, la construcción de la Costanera 1 significó recuperar un importante espacio urbano y de esparcimiento. A esto hay que sumar la experiencia del barrio social General Santos, que consistió
en la construcción de 144 viviendas sociales. Destacó asimismo la construcción de la segunda parte, más conocida como Costanera 2, que constará de 11 kilómetros de ruta desde la avenida General Santos hasta la zona del Jardín Botánico. Otra de las obras, la Costanera Sur, se extenderá desde la avenida Colón hasta las inmediaciones del Cerro Lambaré. Sumada a estas obras, la próxima construcción de 5 torres para dependencias del Poder Ejecutivo y varias áreas comunes en el puerto ayudarán al mejoramiento de la infraestructura urbana en la capital del país, Asunción. Les contamos que mañana va a ser un día fresco en las primeras horas, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado a nublado. Vientos del sureste, luego variables, chaparrones. Mínima 16, máxima 32. Para el miércoles, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 22, máxima 30. Y para el jueves, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y tormentas eléctricas. La mínima 19 y la máxima 29 grados.